Hay niños que optan por refrescarse de las maneras más ingeniosas. ¿Dónde se encuentra? Así es, Evangelina, Carla, muy buenas tardes. Ustedes pueden observar ahorita, por ejemplo, a este niño Víctor, que no soportó más el calor y decidió tirarse a esta pila aquí en la escuela Miguel Paz Barahona en San Pedro Sula. Y es que las altas temperaturas pues tiene desesperado a muchos, a grandes, a pequeños, a mayores, a todos. Y bueno, este niño, como ustedes podrán observar, la inocencia de ser niño, ¿no? Y no tener pena ninguna para meterte a una pila y mojarte un poco. La verdad, yo sí tengo mucha envidia de Víctor en este momento, de que está disfrutando de este delicioso chapuzón. Y aquí con sus compañeros. Víctor, ¿tú quieres invitar también a tus compañeros para que se mojen también contigo, ¿no? Víctor, dime, ¿no soportaste más el calor? No. ¿Y siempre te mojas tú? Sí. Siempre. Me dicen que Víctor siempre, todos los días, ya cuando terminan las clases, tú te vienes a meter y te das un chapuzón. Sí. Sí. Faltó el champú. Cuatro chapuzones, se da más de uno. Y bueno, ahorita podemos ver a Víctor encantado abajo. Él dice que está en un parque de diversiones acuático dentro de esa pila. Y por acá me le pregunto a ustedes, niños, a ver, ¿te sofoca aquí el calor bastante? No. ¿No te sofoca? ¿Y por acá? Sí. Sí, te da, ¿cómo te hace sentir el calor? Muy caliente para andar jugando a veces. Ah, ¿y por este lado a ti? Cuando jugamos nos sentimos muy calurosos, desesperados. ¿Y a ustedes no se les antoja irse a dar un chapuzón así como Víctor? Ah, sí. No, a mí no. Sí. Ay, porque le da a ti sí, ¿verdad? Sí. ¿Sí, ¿sí te animas? A ver. Y bueno, a ver, ¿por qué no nos compartes algo de agua? Sí. A ver, ahí a todos. Bueno, ahí podemos ver a Víctor, por ejemplo, de cómo se divierte con un poquito de agua. A ver, Víctor. La verdad sí, me da una envidia terrible el Víctor aquí con el agua por acá. A ver, tú, ¿cómo te sientes con el calor? ¿No te da ahí como ganitas de estar con Víctor? O sea, mojándose. A mí sí, la verdad sí, porque este calor está terrible. ¿Cómo te afecta a ti el calor? No sé, me sofoca. Te sofoca bastante. ¿Y por este lado a ti te sofoca el calor, pequeño? Sí. ¿Para venir a estudiar, para jugar? Sí. ¿A tu nombre? Daniela. Daniela. Y bueno, ahí podemos observar nosotros lo bonito, la inocencia de un niño, por ejemplo, de que no hay pena, no hay, pues, no hay prejuicio, no hay nada. O sea, si sientes calor, te metes a una pila y adiós calor, que es lo que ha hecho Víctor. Víctor, ¿cómo te sientes tú dentro de esta pila? Divertido y refrescante. ¿Invitas a la gente para que se dé un chapuzón? Sí. Aquí, que es que abajo de la pila, con una llave y una pila, ¿seas feliz, no? Sí, es gratis, lo mejor. Así es, mire, la felicidad, la diversión, no tienes que tener mucho dinero y sobre todo para refrescarte, si tienes una llave y una pila así como Víctor, yo creo que podemos aprender mucho y al menos pues relajar y poder llevar estas altas temperaturas que estamos padeciendo, no solamente en San Pedro Sula, sino en la mayoría del territorio nacional. Así que aprender un poquito como Víctor de que pues este mediodía decidió refrescarse aquí en la escuela antes de llegar a la casa y darse un chapuzón en la pila de la escuela. Con ustedes, de regreso, hasta Tegucigalpa. Gracias, Liliana. Sofocante el calor en San Pedro Sula.